Jeremías. Yo pensaba que iba a oficiar de periodista, pero creo que voy a oficiar de dentista. Voy a tener tres pacientes sucesivos aquí en el consultorio a quienes les tengo que extraer unas muelas de información y de opinión. En primer lugar, ya lo presentaban al presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, Alberto Sala. Alberto, muchas gracias, muy bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la dinámica, invitación. Alberto. Brevemente, son alrededor de 12 minutos, ya está corriendo el reloj. A los dos minutos del término vamos a tener una luz amarilla para ir redondeando ideas. Okay. Y quería partir con una pregunta general. Hemos visto durante muchos años al tema de la productividad muy instalado en el debate, en la discusión. Y hemos visto una enormidad de diagnósticos. Sin embargo, la evidencia que se ha presentado esta mañana, la evidencia que muestran distintos estudios, revela que tenemos un tremendo problema ahí, que hemos avanzado poco y que quizás en algunas dimensiones hasta estamos retrocediendo. ¿No será que estamos muy buenos para los diagnósticos y re malos para las acciones y las medidas concretas, ejecutadas, valientes de parte de quienes lideran o debieran liderar este tema? A ver, partamos señalando que el crecimiento mejoró la calidad de vida de las personas en Chile. El crecimiento en los últimos 30 años logró que subiésemos la esperanza de vida en 10 años. Logró reducir la pobreza de un 45% a menos de un 8%. Logró cuadruplicar o quintuplicar el ingreso per cápita de las personas. Y en consecuencia, el crecimiento, como dije, mejoró la calidad de vida de las personas. Si miramos estos 30 años, podemos distinguir dos periodos. El primer periodo, de un alto crecimiento del orden de 7%, unos 10, 12 años con un 7%, en que la productividad aportó al menos 2 puntos. O sea, fue un factor relevante en esa alta tasa de crecimiento de la productividad. Y después tenemos el último periodo, los últimos 15 años, en que ese crecimiento se redujo a la mitad y el factor productividad fue casi nulo, no hizo un aporte. En ese contexto, nosotros en la Confederación de la Producción y el Comercio señalamos la necesidad de retomar, pero proactivamente, el tema de la productividad. Y para ello, cuando asumí hace un año y medio atrás, conformamos un comité de productividad en que convocamos a empresarios de las 6 ramas que conforman la Confederación de la Producción y el Comercio para poder, primero, el diagnóstico, como diciendo, ya está a medio hecho, es el que les dije, ese es el diagnóstico. Pero para ver en qué brechas había que focalizarse para efectivamente hacer un aporte a la productividad y con ello al crecimiento del país. Y este comité consensuó 9 mesas técnicas. A esas 9 mesas técnicas invitamos a 10 a 12 personas por mesa y lo que dio en resumen, tuvimos a más de 100 empresarios de todas las actividades productivas del país trabajando semana a semana para entregar una propuesta al país. Y dentro de esa cosa que ya lo entregamos en abril hicimos, fueron 109 propuestas, y dentro de esa mesa, una muy importante era la productividad digital, que es lo que nos convoca ahora. Lo relevante también que quisiera contarles es que de estas 109 medidas, más de 40 eran y son responsabilidad nuestra, de los empresarios. No hay que pedirle permiso a nadie, no hay que pedir cambios regulatorios, no hay que pedir leyes, es responsabilidad del empresariado que trabajemos nosotros mismos para mejorar esto. Hemos creado un observatorio, este término o esta entrega para nosotros significó el inicio de un nuevo trabajo que es poder ir monitoreando esto. Y en el caso de la productividad digital, diría que el consenso, se cruzan a veces los temas, el tema de educación lo cruza
mucho. Salieron temas como que fueron dichos acá, de aumentar la conectividad en zonas aisladas, de bajo uso de internet. Pero tal vez el más destacado es mejorar el capital humano. Es cómo, de verdad, si queremos mejorar y aumentar nuestra productividad digital con todo lo que ello conlleva, cómo mejoramos el capital humano. Porque la experiencia nos indica que la diferencia entre los países no está en sus recursos naturales. Hay muchos ejemplos de países sin recursos naturales que son potencias del mundo. La diferencia está en las personas. Y si la diferencia son las personas, en toda su amplia gama, desde los estudiantes, trabajadores, etcétera, etcétera, si la diferencia son las personas, ¿qué mecanismo tenemos para mejorar este activo que son las personas? El único que al menos yo conozco es la educación. Y aquí se aplica, y en el caso de la productividad digital, tenemos un gran desafío de capacitación y de enseñanza de estas tecnologías digitales. Está claro que hay una responsabilidad, un desafío público-privado para avanzar en este tema. ¿Cómo lograr que se produzca un círculo virtuoso en esa dinámica? Uno ve muchas veces a las autoridades, al poder político, al poder público, al Estado, muy atrapado por los temas de corto plazo, y buscando, digamos, tal vez agendas que reditúen en el corto plazo beneficios. Y agendas que por lo demás de repente vienen como a ensuciar un poco las dinámicas del sector privado, y que distraen tal vez los esfuerzos que debiera estar haciendo el sector privado en esos temas y no estar peleando otras batallas que son un poquitito más distractivas, digámoslo de alguna manera, para no entrar en cosas más contingentes. ¿Cómo destrabar eso? ¿Cómo lograr que el sector público de alguna manera entre en una dinámica más virtuosa de preocuparse de estos temas que tal vez no reditúan, no son electoralmente convenientes, pero que sí son fundamentales para el país y tal vez de ese modo también permitir al sector privado que pueda enfocarse en esto? Bueno, la realidad siempre va a estar marcada por coyunturas y por visiones de más largo plazo. Nosotros hicimos esta comisión trabajando semana a semana, pero mi actividad, yo le digo, la coyuntura que me ha tocado es todos los días y todos los días sale un tema nuevo y distinto, etcétera, etcétera, que demanda mucha actividad. Y también desde el punto de vista empresarial, el luchar día a día, estar día a día trabajando en que no siempre los climas, los escenarios son muy positivos. También demanda mucho esfuerzo, mucho sacrificio, mucha contingencia. Pero está claro que como rol de gremial voy a hablar, nosotros los gremios no somos gobierno. Es una cosa que hay que repetirla hasta el cansancio. Nosotros lo que tenemos es que representamos a sectores productivos y por lo tanto lo que nos corresponde a nosotros es entregar nuestra visión, nuestra experiencia y nuestro profundo conocimiento del mundo productivo real a las autoridades, tanto del Ejecutivo como del Legislativo, para que tomen buenas decisiones en políticas públicas. Y esa visión está en el largo plazo. Esa visión no tiene que ver con los cambios de gobierno. Nosotros trabajamos con el gobierno que la ciudadanía elige y lo hacemos, yo diría, francamente y colaborativamente. Ahora, lo que ocurre es que muchas veces en temas nosotros llegamos con nuestras propuestas, con nuestras visiones, y el gobierno tiene una visión distinta, entonces te escucha pero no hace nada. Ya, pero eso es parte de nuestra democracia. Pero sí estoy convencido que en la medida en que hay temas que son más transversales, este tema es un tema, yo diría, particularmente transversal. Es un tema además que nosotros estamos insertos en un mundo global y por lo tanto el no pensar seriamente en el largo plazo, en desarrollar esta productividad digital, lo que va a hacer es separarnos más de la brecha de a lo que estamos aspirando. Estamos aspirando de que no existan más pobres en Chile. Estamos aspirando a ser país desarrollado. Estamos aspirando, ¿cierto?, a tener una mejor calidad de vida para todos.
y parte esencial es la productividad digital. Pero también son, lo son las otras. No es que yo de las 109 medidas diga, ah, mira, hago 30 y el resto. Si fueran 30, habríamos propuesto 30. O sea, todas, el trabajar en todas es lo que hace la diferencia. Y ahí hay algunas que tienen que ver con el gobierno. Nosotros estamos trabajando con el Ministerio de Hacienda, estamos trabajando con el Ministerio de Economía, estamos trabajando con el Ministerio de Minería. O sea, estamos trabajando en estos temas. Y este, como digo, es uno de los de particular importancia. ¿Qué rol juega en todo este proceso el que el país esté creciendo, no sé, a 0,5 en julio, entre 1,5 y 2, el reciente IPOM que acaba de comunicar hoy día el Banco Central para este año, en el 2016? ¿Cómo se introduce esa realidad que ha sido ya crónica durante 3 años y que se puede proyectar en las dinámicas de la empresa, en los incentivos de quienes lideran la empresa para avanzar más decididamente en esto? Sin duda un escenario que no es halagüeño y tiende a decepcionar, nosotros quisiéramos. El crecimiento, yo lo he dicho muchas veces, no es un fin en sí mismo. El crecimiento tiene la bondad de que cuando yo hago una inversión, y ni siquiera es un tema de ese inversionista y esos trabajadores, genero con esa inversión inmediatamente una demanda de bienes y servicios de toda naturaleza, también digitales, pero de toda naturaleza. Por lo tanto, se crean más emprendimientos, se crean más puestos laborales, mejores remuneraciones porque empieza a competir y empieza un círculo virtuoso de mayor actividad que finalmente se traduce en más impuestos para el fisco. Esa base es necesaria en cualquier escenario que yo quiera mejorar la desigualdad, en que quiera mejorar la educación, que quiera mejorar, es el fundamento de que nosotros podamos realmente hacer cambios positivos en beneficio de todos los chilenos, es que seamos capaces de dar señales para mejorar nuestros climas de inversión y con ello mejorar el crecimiento y con ello tener mayor disponibilidad de medios económicos para, con visiones de largo plazo, que las hay en todas partes, las hay en el gobierno, las hay en el parlamento, las hay entre los empresarios, podamos tener agendas que vayan en beneficio de todos. Una última pregunta, ya estamos muy cortos de tiempo. En el sector minero, usted viene de esa realidad, ¿cómo se aborda este desafío? Vivimos muchos años en el superciclo de los commodities, en tiempos de abundancia, y hoy día la realidad es muy distinta, y eso tal vez provocó un círculo vicioso que sacó de foco a las empresas y no se concentraron adecuadamente en este tema. La verdad que la minería es una actividad cíclica, lo ha sido toda la vida. Por ejemplo, los tiempos de Frei Padre, en los 60, se vieron un ciclo de precios más alto que el que tuvimos ahora. Es parte de eso. Tal vez, dos noticias positivas, queriendo ser positivo. Chile es un país que apenas tiene el 0,6% de la superficie del mundo, el 0,25% de la población y el 0,3% del PIB del mundo. O sea, somos más cerca de cero que de uno. Y sin embargo, en términos de reservas mineras, Chile es el país que tiene la mayor cantidad de reservas de cobre del mundo, de litio, de yodo, etc. Y por lo tanto, tenemos una capacidad de satisfacer demandas al mundo, pero por largo tiempo. Y la cartera de proyectos que existe, que hoy día está en revisión, estudiándose, etcétera, etcétera, está ahí, no desaparecen los yacimientos. Y por lo tanto, podemos ser capaces, en conjunto, de crear condiciones para reactivar la inversión en minería, mantener nuestro liderazgo mundial y aportar al crecimiento y al desarrollo de Chile como una de las otras variables, no es la única. Tenemos muchísimas más, pero eso, como digo, tenemos la base para que así sea. Muchas gracias. Por favor, un aplauso para Alberto Sala. Muchas gracias, Alberto. Invito de inmediato a Eduardo Vitrán, vicepresidente ejecutivo de Corfo, quien también tiene mucho que aportar con su programa estratégico de especialización de inteligencia para la competitividad, el estratégico nacional de industrias inteligentes, el estratégico regional Santiago, ciudad inteligente, en este tema. Eduardo, también me gustaría partir de lo general a lo particular y tal vez pedirte como primera cosa hacer un juicio sobre lo que está haciendo Chile en materia de productividad y competitividad. ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves de manera más complaciente,
más flagelante? ¿Cuál es el diagnóstico de lo hecho? No de lo que está por venir, pero lo que está por venir no ha llegado todavía. Comparto con... ¿Está prendido esto? No está. Ahí ahora sí. Comparto con el presidente de la CPC que en los últimos 15 años, a partir del año 2000 en adelante, Chile ha tenido una reducción en el crecimiento de la productividad total de factores. Y es la productividad total de factores el elemento fundamental que en el largo plazo explica la diferencia en el crecimiento del ingreso per cápita. Y por lo tanto ahí tenemos un tema. Desafortunadamente no hay una visión compartida, aunque hay muchos diagnósticos, de cuál es el factor fundamental que explica que la productividad total de factores caiga de un 2 y algo por ciento su crecimiento en los 90, finales de los 80 a los 90, a una tasa del orden del 0,4% a partir del año 2000. Y eso sin diferencias significativas entre los distintos gobiernos. Corfo trabaja estos temas, nosotros tenemos uno de los estudios, en mi opinión, viene de cerca la recomendación, más serios sobre estudios de productividad, porque somos los que hemos avanzado en medir la utilización del capital, que es uno de los factores claves, muy procíclico, y nuestros análisis muestran que el factor fundamental que explica la declinación en la productividad total de factores tiene que ver con que nos quedamos demasiado tiempo pegados en una estructura productiva basada en recursos naturales, unos pocos, y no fuimos capaces de innovar incluso en esos sectores. Y por lo tanto, cuando uno considera la caída de productividad de la minería, la dramática colapso de la productividad en el sector pesquero y acuícola, la relativa caída de productividad en el sector forestal, eso por sí mismo explica íntegramente la caída de la productividad total de factores en Chile. No fuimos capaces de innovar en tecnología, innovación empresarial, pero tampoco institucionalmente. Y por eso hoy día, después de mucho tiempo, seguimos enfrentando una industria salmonera con crisis recurrentes, donde el problema es un problema obvio, sobreexplotación ambiental. ¿Cómo se rompe esa dinámica? ¿Qué rol le cae al Estado? Estos son temas de economía política, ¿eh? En el fondo, por una parte, hay reformas institucionales donde hay grupos de interés que muchas veces las resisten y por lo tanto se requiere acuerdos amplios. El tema más complejo es que para poder avanzar a una economía más sofisticada, incluso dentro de los sectores de recursos naturales, por ejemplo, a partir de la minería generando, como en Australia, proveedores sofisticados para la minería. Australia es un gran exportador minero, pero al mismo tiempo es el principal exportador de software para la minería del mundo. Y tiene 10.000 millones de dólares en exportaciones vinculados a la tecnología del sector minero. En Chile no hemos sido capaces de hacerlo y apenas exportamos 500 millones de dólares en servicios vinculados a la minería. Esto requiere capital social. Si uno está en el corto plazo, sin vinculaciones de más largo plazo, es imposible que grandes empresas y proveedores innoven. Esto requiere que el tema de la innovación no sea un tema marginal de las empresas, y tenemos un problema cultural en Chile. Hay que llevar esto al centro del directorio de las empresas. Debe ser parte fundamental de la estrategia de negocio de nuestras compañías. Y estamos lejos. El nivel de esfuerzo de I+D, que hace no más de 700 empresas en Chile, no alcanza el 0,15% del PIB. Eso incluso comparado con países de recursos naturales es extremadamente bajo. En definitiva, la productividad en el largo plazo, una vez que uno ha aprovechado las bondades naturales de los recursos naturales, depende fundamentalmente de la capacidad de innovación de los distintos actores y fundamentalmente de las empresas. Y ahí tenemos un tema. ¿Cuáles son las acciones prioritarias que tiene que hacer el sector público y que tienen que hacer los privados? Algunas ya las enunciaste. Para encontrar estos nuevos yacimientos, llamémoslo así, de crecimiento y de bienestar en el país. La economía digital
la revolución digital que está ocurriendo hoy día en el mundo con la Internet de las cosas aplicada a la producción y los servicios nos abre una posibilidad como país de invertir en forma inteligente en distintos ámbitos y generar un shock de productividad positivo. Porque los estudios muestran que hay un vínculo muy estrecho entre innovación y adopción de tecnología digital. Los estudios econométricos señalan que los países y las empresas que se embarcan en el tema digital tienen cambios muy importantes en nivel de innovación de productos y procesos. Son capaces de responder mucho más flexiblemente a las señales del mercado. Se acompañan cambios organizacionales que hacen las empresas mucho más eficientes. Cambia la naturaleza del capital humano que contratan y eso genera otro estímulo a la productividad. Entonces hay efectos de primer orden y efectos de segundo orden que en conjunto el tema digital puede ser un factor muy importante para impactar la productividad. Pero hay desafíos del Estado muy importantes en el tema digital para poder ser capaces de subirnos a esta revolución tecnológica. Eduardo, no me gustaría que quedaran fuera del análisis y la reflexión las pequeñas empresas, las pequeñas y medianas empresas, el emprendimiento. ¿Qué rol les cabe en este desafío futuro de aumentar la productividad y la competitividad del país? En los países más desarrollados, la mayor parte del empleo recientemente está creado por el sector de empresas emergentes. Y en Chile, yo diría que todavía no tiene ese protagonismo, pero una política que ha sido una política de Estado es el apoyo al emprendimiento dinámico. Nosotros, como Corfo, hemos trabajado significativamente en fortalecer un ecosistema de emprendimiento dinámico y Chile, hay un indicador mundial, que es el Global Entrepreneurship Index, donde Chile sube el 2014 al 2015 del lugar 19 al lugar 14 en el mundo. Estamos por arriba que varios países de la OCDE. Y el elemento más destacado de ese índice es la calidad de la política pública. Chile tiene la política pública más agresiva, en buen sentido, para promover el emprendimiento a nivel nacional, en distintas regiones. Y eso es un factor que nos va a ayudar a la competitividad y a la productividad a mediano plazo. Está muy vinculada a la incorporación de tecnología digital, pero hay otros desafíos. Con Big Data e Internet de las Cosas, estamos convencidos que el modelo de infraestructura digital, tecnológica y de telecomunicaciones que nosotros tenemos no da el ancho. En el gobierno anterior, el subsecretario Atom hizo una reforma muy interesante que generó las concesiones de servicios intermedios de infraestructura de telecomunicaciones. La pasó de contrabando, porque había una enorme oposición de la industria. La pasó a propósito del terremoto. Y así me lo confesó él. Se aprovechó del terremoto para pasar ese cambio. Pero la pregunta es, ¿por qué entonces hoy día el tema de concesiones de infraestructura de fibra óptica no está en la agenda a primer nivel en el tema de concesiones de infraestructura? Eso es lo que viene. Eso significa un cambio del modelo con que ha funcionado el sector de telecomunicaciones. Esto está discutido en el World Economic Forum el año 2010. Los países desarrollados cambiaron el modelo. Somos los latinoamericanos los que seguimos teniendo un modelo de integración vertical y de competencia con infraestructura y con servicios de valor agregado. ¿Qué es lo que ocurre? La rentabilidad que se espera de la infraestructura es mucho más baja que de los servicios más tecnológicos, que son más riesgosos. Y los países inteligentes separaron y llamaron a licitaciones de concesiones de infraestructura con tasas de rentabilidad esperada del 6-5%. Mientras que la industria integrada tiene tasas y expectativas de rentabilidad del 20%. Eso significa que usted genera una brecha digital enorme, porque solo hace cherry picking, es decir, descrema. Invierte donde hay gran demanda, deja el resto descubierto. Esto es una obviedad. Y no hemos avanzado como país en esa materia. ¿Por qué? Nuevamente, los grupos de interés
hacen difícil el avance. Y el miedo al cambio también. Los grupos de interés. Eduardo, la inversión en capital, tecnología de la información ha explicado el 40%. No comment. El 40% del crecimiento en los países OCDE. ¿Qué podemos hacer para alcanzar el 6% de impacto de las TIC en el PIB de Chile, que hoy día es del orden de 3,4% según el índice País Digital? Implementar el programa estratégico al cual hizo referencia la Presidenta de la República y que sea un programa de Estado, no de este gobierno. Ojalá de los próximos gobiernos. Con País Digital hemos tenido gran sintonía en eso. ¿Por qué? Porque esa agenda que se hizo con un grupo de expertos, privados, académicos, etcétera, identifica esta revolución como una revolución transformadora y dice, mire, lo que hay que hacer es traer la Internet de las cosas y aplicarla, no en la industria automotriz como los alemanes, en los verticales donde Chile es grande. Primero minería, pero para entrar en minería tenemos que generar estándares de interoperabilidad, si no es imposible. Segundo, fruticultura. Ayer aprobamos el primer proyecto de fruticultura solar inteligente en el Valle de Azapa, que nos va a permitir con sensores controlar el metano, la humedad, etcétera, para aumentar dramáticamente la productividad. Tercero, la construcción, la incorporación de BIM, que son el esquema digital para gestionar construcción. En Inglaterra implicó un 20% aumento de la productividad en todo el sector de infraestructura y construcción. Tenemos un acuerdo de todos los ministerios que el 2020 toda la inversión pública en infraestructura va a ser hecha por BIM. Salud. En salud hablamos de ficha médica de cada uno y resulta que no hay interoperabilidad. Usted va a un consultorio y sus datos no pueden pasar al hospital de nivel secundario ni al terciario. Imagínese que se cambió de ciudad. ¿Sabe que usted botamos 100 millones de dólares al año repitiendo exámenes que ya nos hicimos? Por lo tanto, acabamos de lanzar el programa para crear el HIMSS de Chile, es decir, el estándar de interoperabilidad médica que nos va a permitir dar un salto líder en América Latina. Y por último, hay factores transversales, entre los cuales están, uno, servicios de exportaciones digitales. Tenemos un potencial importante. El ministro daba el ejemplo de Temuco, 60 millones de dólares al año 2018, 1.500 profesionales, 30% mapuches exportando servicios digitales. Notable. Y eso es una alianza público-privada. Ciberseguridad. ¿Cómo está Chile en ciberseguridad? ¿Se imaginan ustedes tener a Chuquicamata subterráneo manejado en forma autónoma y estar expuesto al hackeo? Imposible. Tenemos que hacer una estrategia de ciberseguridad. Tenemos que hacer una estrategia de capital humano. El día de ayer entregamos los certificados de un piloto que hicimos. Necesitamos aumentar en 5.000 personas el capital humano digital al año. Esa es la brecha. Y resulta que el enrolamiento va cayendo en el ámbito tecnológico. Estamos mal en el tema de STEM en la enseñanza básica y media. ¿Qué hacemos? Reconvirtamos. Hicimos un llamado a través de dos organizaciones, CODEA y la otra se me olvidó. Laboratoria, exactamente. CODEA y Laboratoria para reconvertir mujeres que estaban en industrias en que no tenían oportunidades. Resultado notable. En 5 meses seleccionamos el 10%, ayer se graduaron y ya tenemos un porcentaje importantísimo reinsertadas exportando software al resto del mundo. Se puede, pero esto tiene que ser una política de Estado y hay que vencer las resistencias y las presiones de los grupos de interés. Los grupos de interés. Bueno, sin ánimo de recordarle a nadie, el partido de ayer ya nos pusieron tarjeta roja, así que un aplauso para Eduardo Vibrán. Invito a Rafael Berguán, vicepresidente del Consejo Nacional de Productividad, bueno, investigador, ex superintendente, ya lo dije, ¿y qué? Rafael, ¿cómo estás? ¿Está académico. Sí, no, parece que todavía no está activado.
¿Está activado el micrófono? ¿Me van a dejar sin micrófono? Espérate, ahí sí, ahí, ahí sí. Ahí está funcionando. Rafael, quería partir con una pregunta media así como existencialista. ¿Puedo yo sí aprovechar también el privilegio de ser el tercero y por lo tanto haber escuchado los dos anteriores y mencionar en tres líneas los tres temas que yo creo al final resumen la preocupación del tema de la productividad? Y pensando también que estoy hablando desde la Comisión Nacional de Productividad. A ver, el primer tema que yo destacaría, lo que apareció antes y que creo que no es tan evidente para el que no está metido en este tema, es que la productividad es un tema creciente con el ingreso como preocupación. Uno siempre está acostumbrado a que estas son cosas que mientras más pobre es el país, más relevante es, y los países ricos ya lo resolvieron. Al revés, si tú vas a tratar de ayudar a un país pobre, te vas a preocupar primero de que haya empleo, se formalice, otras cosas más básicas. No te vas a preocupar de la calidad del empleo. Chile llegó a un nivel de desarrollo en que la cantidad ya no es suficiente. Esa cantidad tiene que venir con una calidad que le permita seguir cerrando la brecha, por ejemplo, con Canadá o Alemania. Y cuando lleguemos a ser Canadá algún día, aquí no hay madera, pero lo voy a tocar igual, ese día la productividad va a ser la única manera de seguir creciendo. ¿Se fijan? Nosotros todavía tenemos espacio con empleo y capital. Así que esta es una preocupación no de hoy, no es una preocupación coyuntural. Va a ser más importante mañana de lo que es hoy día. Es permanente. Un segundo tema muy rápido, más breve que lo anterior, y que estaba implícito en lo que decía Eduardo, algo dijo también al principio, ¿no es cierto?, Salas, Alberto, que no hay una bala de plata. Lamentablemente no hay una gran cosa. No se trata que alguien diga hagamos autónomo el Banco Central, creemos una regla fiscal. Esta cuestión tiene que ver con cientos y cientos y cientos de pequeños problemas, cada uno de ellos individualmente insignificante, pero que en conjunto nos separan de Canadá. Y eso hace que, por ejemplo, para un gobierno sea difícil, porque el gobierno naturalmente de turno quiere mostrar una cosa que llame la atención y te aparecen con estas 102 medidas, 22, 25, pareciera que no. Lamentablemente ese es el juego que se juega en el mundo de la productividad y eso solo va a seguir siendo así en el futuro. Y lo tercero y final, y me voy, es, pues no tengo nada más que decir. Un aplauso. Lo tercero es que en parte se construye lo que he estado diciendo recién. El desafío de la productividad al final hay que asumirlo de una manera institucional. Lo decía Eduardo, yo creo que lo enfatizó muy bien. Porque para un gobierno es re difícil. Imagínense para un gobierno impulsar políticas que individualmente no son atractivas, en el sentido que son muy chicas. Dos, que significa cambiar. A veces tenéis que pasar a llevar un grupo de interés. Otras veces simplemente es un cambio que uno como ser humano no quiere hacer y que uno ve todos los días en la empresa, ¿no es cierto? Con beneficios que típicamente no se pueden medir de manera obvia ni en el corto plazo, en el largo plazo. Entonces, habría que ser loco para impulsar medidas que son costosas hoy, poco atractivas visualmente para el titular del diario y que además, ¿no es cierto?, las va a cosechar el próximo en tres gobiernos más. Entonces, si tú no asumes este desafío institucionalmente, y yo ahí le saco el sombrero al gobierno, porque al crear una Comisión Nacional de Productividad que es permanente y con miembros que tienen visiones de distintos lados, asume ese compromiso y de alguna manera hace el link que planteaba Eduardo recién. Y esta es mi última frase. Si tú vas a pensar en asumir este tema institucionalmente, bueno, en una sociedad como la nuestra, occidental, ¿no es cierto?, de mercado, como son la mayoría de las sociedades con las que nosotros interactuamos, hay dos grandes instituciones, el Estado y el mercado. Los dos tienen que funcionar bien. Que el Estado funcione bien significa, por ejemplo, modernizarlo, pero aquí viene la otra parte que es clave y que solo va a seguir creciendo como desafío, que es permitir que el mercado funcione bien y que el mercado funcione bien para la productividad fundamental que sea competitivo. Entonces, ese es un desafío que también va a ser creciente desde la perspectiva regulatoria y de la tensión que se genera entre los que estamos actuando desde un lugar y los que están en el otro, empresas, reguladores, etcétera. Es un desafío complicado, pero bueno, se puede asumir, como decía Eduardo. Rafael, ya que no estamos haciendo cargo de cosas que salieron en las entrevistas anteriores, ¿cómo se aborda el tema que mencionó Eduardo, el de los grupos de interés? ¿Cómo se aborda el tema de los miedos? Yo insisto en eso. Hay miedos en las organizaciones, a todo nivel, a nivel directivo, a nivel de los trabajadores, al cambio. Todo esto pasa por cambio. Yo dirijo medios de comunicación y estamos súper sometidos a los desafíos del cambio, de la era digital. ¿Cómo se enfrentan esos temas? ¿Cómo se enfrenta la poca claridad, la nebulosa que hay en el destino al cual estamos yendo? Porque uno dice, oye, será, por ejemplo, en el caso de los diarios digitales, ¿serán diarios digitales de pago? ¿Serán regalados? ¿El modelo de venta de suscripciones? ¿El modelo de publicidad? Y uno no sabe, entonces tampoco está tan claro eso. Y eso también, a su vez, produce algo que retroalimenta los miedos. ¿Cómo se vence en esa resistencia? En parte, cuando yo digo que no hay una bala de plata, lo que estoy diciendo es que hay cientos de problemas y cada uno de ellos puede requerir una solución distinta, ¿no? Y, por lo tanto, déjame
A ver, déjame decir dos cosas. Yo creo que una gran cosa la destacó mucho Eduardo, que es el tema de los grupos de interés. O sea, aquí tuvimos en Chile a Acemoglu, que es un economista muy destacado, en el mundo de la academia, presentando junto con un cientista político que se llama Robinson hace 2 años atrás, un libro que pretende entender el problema del desarrollo económico, gran pregunta. Y ese libro no está hecho para Chile, es un libro que está pensado además desde el mundo avanzado también. Y lo que ellos plantean fundamentalmente tiene que ver con grupos de interés. Son los grupos de interés que pueden estar en la Universidad de Chile, donde yo soy profesor, en la NEF, en el sector bancario, en todas partes, que se resisten al cambio y desde una posición dominante, que además con el tiempo han ido acumulando, captura la política pública en pos de su propio interés. Y el desafío del Estado es impedir que eso suceda. En realidad, el desafío del gobierno es impedir que el Estado actúe en función de esos grupos. Déjame darte un ejemplo de cómo hacerlo. E insisto, esto no se aplica a cada uno de los problemas, pero una que se me viene a la mente de inmediato tiene que ver con un ámbito en el cual esta cosa genera mucho, mucho ruido, el tema del mercado laboral. O sea, si tú piensas en un mundo productivo, un mundo más competitivo, un mundo más flexible, un mundo que se adapta rápidamente a los cambios, necesariamente tienes que pensar, estamos entre adultos, en un mundo en el cual también hay cierta flexibilidad en el mercado laboral que permita, ¿no es cierto?, que esos cambios se puedan incorporar en la empresa. Es un mundo también donde si la empresa tiene que quebrar, aunque sea políticamente incorrecto decirlo. Porque tú al mismo tiempo quieres que se liberen recursos para que teóricamente puedan ser usados en un mejor uso. Qué maravilloso sería que uno cuando pierde la pega como persona, probablemente una de las situaciones más trágicas que alguien puede vivir como individuo, esa pérdida de pega rápidamente se transforme en una oportunidad para encontrar pega en un lugar mejor donde uno gana más, contribuye más, la empresa es más productiva, todos ganan. Entonces hay una tensión natural entre lo que la economía en general necesita, que es mucha flexibilidad a nivel microeconómico, y cada día más, y el mundo digital es un mundo donde eso se exacerba muchas veces, y la natural necesidad que tenemos todos los seres humanos a tener estabilidad y poder dormir en la noche. Entonces, tremendo desafío. ¿Cómo lo puede asumir la política pública? Yo solo doy un ejemplo, en el mercado laboral. Esta frase se la escuché a Andrés Velasco cuando estaba de candidato a ministro de Hacienda por ahí por el 2006, cuando terminó, 2005, cuando terminó asumiendo la presidenta y fue su ministro. Y Andrés dijo en una presentación, me pareció muy bien, dijo, mira, lo que hay que hacer no es estabilizar el empleo, estamos tratando de asumir esto con realidad, pero hay que estabilizar los ingresos laborales. Sutileza. Significa que en términos de política pública, un seguro de cesantía podría ser una manera de buscar un balance entre la necesidad de flexibilidad y también la necesidad de que el ser humano siga comiendo a fin de mes. Me parece que es más o menos obvia. Ahora, ese es un ejemplo chiquitito. La OECD, en 3 de los últimos 4 informes, le ha dicho a Chile, señores, potencien el seguro de cesantía. No te estoy respondiendo todas tus preguntas, sí, pero te estoy mostrando que existen instrumentos que permiten avanzar en esta dirección y asumir el desafío. Pero tenemos que reconocer, aunque sea esto complicado, que un mundo más productivo, un mundo más competitivo, un mundo con un Estado que funciona mejor, es también un mundo en el que tiene que haber más dinámica, más ruido, más flexibilidad a nivel microeconómico, y ese es un mundo donde hay problemas individuales de preocupaciones. Es un poco de compatibilizar la prosperidad, el crecimiento, con la necesaria estabilidad y seguridad que queremos las personas. Estamos siendo pecadores, Rafael, en la forma de aproximarnos a este tema, pecadores de acción, porque tuvimos una aproximación bastante poco moderna, por ejemplo, al tema de la reforma laboral. Y pecadores de omisión, porque vaya que llevamos años discutiendo temas que hay que destrabar, renovar, modernizar, como el sistema notarial y registral, y ahí están, no pasa nada. Sí. Estamos en pecado, ¿no? No, yo creo que absolutamente, y ahí no sé cuánto rato nos queda. 3 minutos, entonces minutos. No hablemos del tema laboral mejor entonces. Mira, es que esto, mi padre siempre me decía, cuando hay una persona que uno ve que está muy débil en el piso, un borracho, uno no lo golpea al borracho. Uno dice, bueno, ¿cómo voy a discutir yo con una persona que no está en condiciones de defenderse? El tema laboral lo tratamos tan mal en esta reforma, tan mal, que ni siquiera dan ganas de discutirlo. Dicho eso, y esa es una verdad al puerto de una catedral, yo no digo que no haya objetivos importantes detrás de la reforma, y no digo que no haya una brecha entre cierto nivel de sindicalización que necesita el país para que la distribución del ingreso sea mejor y lo que Chile tiene. Yo creo que eso es un diagnóstico correcto. Pero también tenemos que reconocer que estamos en el 2016 y que si no nos hacemos cargo al mismo tiempo de un montón de otras cosas, esta cuestión va a terminar siendo simplemente un saludo a la bandera y va a contribuir cero a todos los objetivos, el de crecimiento e incluso el de desigualdad, porque el país va a terminar peor de lo que estaba antes. Dicho eso, te doy dos ejemplos de
políticas concretas. Una la menciona el ministro de Economía hoy día. El otro día, conversando en la Comisión Nacional de Productividad, me explicaba Muñoz de Telefónica. Ahí hay dos Muñoz. Claudio. Por ejemplo, la legislación chilena hoy día, cuando tú tienes un trabajo, a propósito de la cosa laboral, en el que tú tienes que moverte, te obliga a mostrar la asistencia marcando una tarjeta in situ donde está el empleador, físicamente. Entonces, imagina una persona de estas camionetas que tiene que ir a instalar sistemas a los hogares, que tiene que salir de la casa, llegar a la pega, una hora en micro, o en metro, o en hora pic, llegar a la pega, marcar tarjeta, subirse a la camioneta y partir a hacer la pega. Él perdió dos horas, su calidad de vida se deterioró, la empresa perdió dos horas, el país está peor. Y eso es porque la legislación lo exige. Y otro ejemplo son los notarios. Todo el tema notarial que hoy día mencionaba el ministro de Economía en la mañana, está en los diarios, hay un proyecto de ley, cómo conversa la manera como hacemos eso con el mundo digital. Entonces, aquí hay cosas concretas que hay que hacer y pasan por hacer una revisión exhaustiva de las regulaciones que tenemos. ¿Cómo conversan esas regulaciones, muchas de ellas del siglo XIX, cuando andábamos a caballo y necesitábamos dos días para llegar de Valparaíso a Santiago, con un mundo o un país que pretende o se pretende desarrollado en el año 2016? La brecha es tan grande que si alguien nos estuviera metiendo afuera, solo se reiría. Yo creo que hay mucho que avanzar ahí. No es un problema, son cientos, pero hay que asumirlo en algún momento. En los dos minutos que nos quedan, Rafael, meterse un poquitito en el trabajo que hicieron ustedes en la Comisión Nacional de Productividad. ¿Qué modelos miraron, qué hallazgos hicieron y cuáles serían, no sé, las dos, tres propuestas claves que crees tú son centrales para... Las tres balas de plata, me dices. Las balas de plata. No, me escuchaste lo que dije. Mira, la Comisión Nacional de Productividad es una copia, que bien, en este mundo copiar no es malo, que no escuche ningún alumno. Es una copia de la realidad australiana, neozelandesa, que ya hace 30 años atrás instituyeron estas comisiones permanentes con integrantes de distintos sectores, mundo académico, mundo práctico, mundo de política pública, etcétera, para tratar de pensar estos temas más allá del gobierno turno. Nosotros en ese contexto, y yo diría que ese es el principal hito de lo que decidió este gobierno en materia de productividad, en nuevamente mi interesada opinión, porque yo soy parte de esa comisión. Y nosotros tenemos un mandato donde tenemos la libertad de opinar con respecto a lo que está haciendo el gobierno, tenemos al mismo tiempo que hacernos cargo de ciertos proyectos que el gobierno nos pida, por ejemplo nos pidió este año ver el tema minero, el tema de competencias laborales, tenemos un informe que vamos a generar todos los años como un IPOM, hoy día se presentó el IPOM del Banco Central, ¿no es cierto?, en el Congreso. Nosotros tenemos que generar un IPOM de la productividad una vez al año, donde planteemos este diagnóstico y tratemos de entregar información que alimente la discusión para que luego el mundo académico lo recoja, los medios lo recojan y se transforme el mundo de los políticos lo recoja. Y además nosotros tenemos la posibilidad de hacer estudios por nuestra cuenta. Estamos haciendo un estudio para que nos demos cuenta de lo transversal que es esto, por ejemplo, de productividad hospitalaria, a propósito de productividad y calidad de vida, en donde en los hospitales públicos, instrumental que es clave y tan necesario, asociado a problemas que tienen listas de espera de 6 u 8 meses, están la mitad del tiempo desocupados, por razones de gestión. Entonces, yo te diría que por ahí va la cosa. Lo que estamos haciendo es que estamos mirando estas experiencias. Hay mucho que copiar, hay mucho que replicar, hay mucho que imitar, y por lo tanto hay muchos que han hecho el esfuerzo que nosotros ahora podemos adoptar para poder avanzar en esta dirección. Y la mujer también han estado viendo eso. Bueno, por supuesto que sí. El rol de la mujer. Estamos viendo participación laboral femenina, que si bien ha mejorado mucho en la última década y media en Chile, pasamos de 30 a 48, todavía estamos lejos del 60 que tienen los países de la OECD en promedio. Sería un shock de crecimiento importante. Absolutamente. De aporte al crecimiento. Un aplauso para Rafael Berguán. Yo me despido. Sí. Extendamos el aplauso a Alberto Salas y a Eduardo Vitrán. Muchas gracias. Gracias a ti.